Nuevamente, Dios los bendiga. Once again, God bless you. Primero que nada, es un privilegio y un honor. First of all, it's a privilege and an honor. Y estar aquí, de estar aquí. To be here. Para los que no me conocen, que creo que todos, pero si hay alguno que no me conoce. For those of you who don't know me, I think all of you, but for those that don't know me. Soy un humilde servidor de esta casa. I am a humble servant of this house. 21 años casado con esa princesa. And I've been married 21 years to that princess right there. Y les digo que cuando el pastor me preguntó. And I tell you that when the pastor asked me. Que si podía compartir hoy. That if I could share today. Fue uno de esos momentos de esos que sienten esa mariposa en su estómago. It was one of those moments when you feel those butterflies in your stomach. Uno de esos pocos porque no pasa mucho. One of those few moments because it doesn't happen often. Pasó cuando conocí a mi esposa. It happened when I met my wife. Y pasó otra vez, o ha pasado otras veces, pero pasó otra vez esta semana cuando el pastor me preguntó. And then once again it happened. It has happened before, but it happened again when pastor asked me. Y al principio le digo que rápido pasó por mi mente decir, no, pastor, no me atrevo, no sé, no soy quien para compartir. First, quickly it went through my mind to say, no, pastor, you know, I am not anybody to share. Pero creo que fue el Espíritu Santo que me dijo, sí, hazlo. But I think it was the Holy Spirit that said, yes, do it. Y le dije, pastor, no sé lo que voy a compartir. And I told him, pastor, I don't know what I'm going to share. Pero si es la voluntad del Señor, yo sé que Él me va a decir lo que tengo que compartir. But if it is God's will, I know that He will let me know what I have to share. Y así empezó esta semana, porque eso fue el lunes. And that's how I began this week, because that was on Monday. Y desde ese día, pegué a orar pidiendo dirección del Señor. And since that day, I began to pray, asking direction from the Lord. Porque le dije, no quiero ser algo que yo sienta, no quiero ser algo que salga de mí. Because I told him, I don't want to do something that I feel that comes out from me. Sino quiero que sea algo que salga de ti. But I want it to be something that comes from you. Y el miércoles. And on Wednesday. Mientras estaba meditando. While I was meditating. Eran como las 5:30 de la mañana, iba preparándome para el trabajo. It was about 5:30 in the morning and I was getting ready to go to work. Actually, eran las 5 porque iba a salir para el trabajo. And actually it was 5 because I was going out to work. Fue cuando el Señor me dio el tema para hoy. That's when the Lord gave me the topic for today. Que es el valor del matrimonio. And it's the value of marriage. Y un poquito más de información sobre mí para que, porque verán que más tarde se relaciona en el mensaje. And a little more information about me because it's going to relate to the message in a little bit. Además de ser servidor en la casa, it's that apart from being a server here in the house, también soy soldado en el ejército. I'm also a soldier in the army. Pero soy un cristiano que es soldado. But I am a Christian who is a soldier. No un soldado que es cristiano. Not a soldier who is a Christian. Porque hay una diferencia. Because there is a difference. Y si quieren saber más de eso, pues le puedo explicar luego. No es parte del mensaje, pero. And if you want to know a little more about that, I'll tell you later because it's not part of the message. Pero sin tomar más tiempo, porque sé que el tiempo apremia. But without taking more time, because I know that time is valuable. Vamos a comenzar. Let's begin. La base bíblica para este mensaje. The biblical base for this message. Se encuentra en Génesis 2. Is found in Genesis 2. Versículo 18. Y 24. Verses 18 and 24. Y Mateo 19:6. And Matthew 29:6. ¿Cuántos trajeron sus Biblias hoy? How many of you brought your Bibles today? O sus teléfonos, porque yo sé que algunos los traen sus teléfonos. Or your phones, because I know that some of you have it on your phones. So dice la palabra del Señor en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y el 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. So, la pregunta que voy a hacer es, ¿qué valor tiene tu matrimonio? So the question I'm going to ask today is, what value does your marriage have?
¿Qué es lo que normalmente nosotros hacemos con cosas que tienen valor? What do we normally do with things that have value? Llámese casas. Whether it's a house. Llámese autos, para muchos los autos tienen valores. Or whether it's a car, for those of you who value hijos, cars. Children. Trabajos. Jobs. Normalmente cuando es algo que tiene valor en nuestras vidas. Normally when it's something that has a value in our life. Tomamos tiempo. We take time. Dedicamos tiempo y esfuerzo. We dedicate time and effort. Para cuidarlo. To take care of it. Para mantenerlo. To keep it. Para que nos dure, ¿verdad? So that it can last, right? Me entristece. You know, and it saddens me. Que en este tiempo. That in this time. El matrimonio ha perdido el valor. Marriage has lost its value. Es muy común escuchar el tema del divorcio. It's very common to hear the topic of divorce. A veces en conversaciones que no tienen nada que ver ni con el matrimonio. Sometimes in conversations that have nothing to do with marriage. A veces mientras estoy hablando con mis soldados. Sometimes while I'm speaking with my soldiers. O alrededor de ellos. Or around them. Es bien común escuchar ellos hablar de que primero que se van a casar los que no están casados. It's very common to listen to them speak about, first of all, that they're going to get married if they're not married. Y no solamente que se van a casar, sino por las razones que se van a casar. And not just that they're going to get married, but the reasons behind their getting married. Alguno de ellos es por beneficio, la mayoría de ellos son por beneficios, porque a mí nos da extra beneficio a los que están casados. Some of them is for benefits, or most of them it's because of the benefits, because the army provides benefits for the married couple. Que para mí es la razón, no una razón suficiente para tomar esa decisión. That for me it's a reason enough to make that decision. Pero lo más que me choca. But what I hate the most. Es que dicen, y si no funciona. Is that they say, and if it doesn't work. Pues me divorcio. Well, then I'll get a divorce. Como si fuera, you know, algo que no importa. As if it was something that, you know, it didn't matter. Y eso me choca porque. My bad. And I really don't like that because. Porque cuando yo me criaba. Because when I grew up. Nunca, me puedo decir que nunca escuché esa palabra. En mi casa. I could tell you that I never heard that word in my house. O en mis familiares. Or in my family members. Eso no era un tópico que se hablaba. That wasn't a topic that was spoken about. O se discutía. Or that it was discussed. Y no creo que era por las dificultades. And I don't think it was because of the difficulties. Porque cuando me criaba teníamos mucha escasez, había muchas dificultades. Because as I was growing up there was a lot of lack, there was a lot of difficulties. Y si comparo las dificultades de antes con las de ahora, puedo decir que son hasta peores. And if I compare the difficulties from in the past than now, I could tell you that they were worse. So no creo que es por los momentos difíciles que pasamos. So I don't think it's because of the difficult moments that we go through. Sino por la sociedad, por la importancia o la baja importancia que le estamos dando al matrimonio. But instead it's the basis of importance that we're giving marriage. En el 2015, in 2015, una doctora psicóloga Gloria Mercedes, a psychologist Dr. Gloria Mercedes, hizo un estudio. She made a study de aquí de los Estados Unidos. Here in the United States. Y las cifras o los números que ella o los resultados de ese estudio son alarmantes. And the numbers, the results of that study are very alarming. Ella concluyó que 50% de los matrimonios aquí en los Estados Unidos terminan. She concluded that 50% of the marriages here in the United States termina en divorcio. They end in divorce. Eso es uno de cada dos. That's one in two. So si ustedes miran aquí, de cada dos parejas, una de ellas termina en divorcio, de acuerdo a esos números. So if you look around here in this room, one of the two couples, they end in divorce. Y que los que se casan, and that those that get married, el promedio de tiempo casado es 7 años. The average of their marriage lasts is 7 years. Y todavía sigue más. And there's still more. 75% de los divorciados. 75% of those that get divorced. Se vuelven a casar. They get remarried. Y 66% terminan divorciados. And 66% of them end up in divorce. So es hasta más alto después que se divorcian, volverse a divorciar. So it's even higher after they get married to get a divorce. Mi pregunta es. My question is.
¿Ustedes se creen que ese era el plan que Dios tenía para el matrimonio? Do you think that that's what the plan that God had for the marriage? Yo digo, después nos preguntamos por qué. And then I say to myself, then later we ask why. ¿Por qué los hijos ahora? Why children nowadays? No le dan importancia al matrimonio. They don't give marriage importance. No respetan a veces. Sometimes they don't respect. Y toma el matrimonio como una decisión de juego. And they take marriage as a game, as a decision of a game. Que me puedo casar. That I can get married. Y si no me gusta o me canso. And if I don't like it or I get tired of it. Me divorcio. And I'll get a divorce. Y a veces hasta el divorcio o el estatus de ser divorciado toma un valor más alto que hasta el mismo matrimonio. And sometimes being divorced or the status of divorce takes a higher value than being married. Pero vamos a ver lo que nos dice la palabra. But let's see what the word of God says. So, en Génesis 2:24, que fue lo que leímos. In Genesis 2:24, which is what we read. Nos deja saber que el matrimonio fue establecido por Dios. It lets us know that marriage was established by God. Desde el huerto del Edén. From the Garden of Eden. Como un estado honroso. As a state of honor. Y en Mateo 19:6. And in Matthew 19:6. Nos dice que debe ser duradero. It tells us that it should be everlasting. Y entre un hombre y una mujer. And between a man and a woman. Sabemos que la sociedad hoy. We know that society nowadays. Está tratando de cambiar esa definición. They're trying to change that definition. Que les puedo decir, yo no estoy de acuerdo con ella. In which I can tell you I don't agree with it. Pero la palabra fue bien clara cuando Dios estableció el matrimonio. But the word of God was very clear when it established marriage. Era entre un hombre y una mujer. That it was between a man and a woman. Ahora, ¿creen que lo que Dios creó debe ser valioso? Now, do you think that what God created should be valuable? ¿Creen que si Dios tomó de su tiempo? Do you think that if God took out of his time? Para invertirlo en algo. To invest it in something. Eso debería tener valor para nosotros. That should have value for us. So vamos a ver un poquito más allá o antes del matrimonio. So let's go a little further before marriage. En Génesis 1:31. In Genesis 1:31. Nos dice la palabra. The word of God tells us. Y vio Dios cuánto había hecho y era bueno en gran manera. Y esto es antes de la creación del hombre. And this is before the creation of man. Ya Dios, aquí se puede ver que Dios tomó de su tiempo para crear la creación. You can see here that God had taken out of his time to make creation. Y Dios no crea porquerías, ¿verdad? And the Lord doesn't make junk, right? Ni cosas que no tienen valor. Or things that have no value. So después de eso, so after that, Dios crea al hombre. God creates men. Y eso nos lo dice en Génesis 1:27, un poquito antes. And that says it in Genesis 1:27, a little before. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. So the Lord created man, he created him in his image. Lo creó del polvo. He created him out of the dust. Pero de un polvo refinado. But out of a refined dust. ¿Verdad? Porque lo tomó en sus manos. Right, because he took it in his hands. Y lo moldeó. And he molded it. A su imagen. Into his image. Y sopló aliento de vida. And he blew the breath of life. So no, ya no era tierra. So it was no longer just earth. Sino un cuerpo perfecto y completo. But it was a perfect body and complete. Y no sé, yo por lo menos, cada vez que pienso cómo nuestro cuerpo trabaja, and I, at least every time I think about the way our body works, admiro la creación de Dios. I admire God's creation. Porque tenemos un cuerpo, because we have a body, que se cura por la mayoría de las cosas solo, that can cure, can regenerate by itself, que crece, that grows. Cuando miramos a nuestros sentidos, when we look at our senses, cómo trabaja la vista, how the eyesight works. Nuestro, la audición. Our hearing. Nuestro tacto. Our that sense of touch. Y todo eso, si nos podemos analizar y estudiar cómo trabaja nuestro cuerpo, nos podemos dar cuenta. And all of that, if we begin to analyze and study the way that our body works, we can realize que nuestro cuerpo fue hecho a perfección. That our body was made into perfection. Que nosotros lo dañamos con lo que no.
comemos o lo que hacemos. That we can hurt our bodies with what we eat or what we do. Pero que cuando Dios lo creó, but that when God created it, lo creó perfecto. He created it perfect. So ya hablamos del hombre. So we already spoke about man. So ahora vamos a hablar de la mujer. So now let's talk about the woman. Después que Dios crea al hombre, after God created the man, él se da cuenta, que fue lo que leímos al principio, he realizes, and this is what we read in the beginning, que no era bueno que estuviera solo. That it wasn't good for the man to be alone. So decide hacerle una compañera. So he decides to make him a companion. Una ayuda idónea. A helper. Y de ya el polvo refinado, porque ya lo tomó del hombre, right? And out of the refined dust, because he took it already from the man, right? Él no volvió a la tierra a ser la mujer. He didn't go back to the earth to make the woman. Él la sacó del hombre. He took her out of the man. So yo me atrevo a decir, so I dare say, que la mujer, that the woman, por haber salido ya de un cuerpo perfecto, for having made out of a body that was already perfect, tiene una versión mejorada del hombre. She has an improved version of man. So, si usted mira cuando usted hace algo y lo hace perfecto, so if you see that when you do something and you see that it's perfect, y usted toma de eso que ya es perfecto, and you take out of that which is already perfect, y saca otra creación, and you make another creation, esa versión debe ser mejor que la primera. That version should be better than the first. Pero eso no significa que la mujer tiene más valor ante Dios que el hombre. But that does not mean that the woman has more value than the man. Los dos valen lo mismo para Dios. They're both worth the same in God's eyes. Pero tiene ciertas cualidades que el hombre no tiene. But they have certain qualities that the man doesn't have. Y vamos a tomar, voy a mencionar dos nada más. And I'm going to mention just only two. Que para mí son bien importantes. That for me are very important. Una, el tener hijos. One of them is to have children. No sé cuántos han tenido la oportunidad de estar ahí cuando nace un bebé. I don't know how many of you have had the opportunity when a baby is born. Yo he tenido dos porque mi primero fue cesárea en Puerto Rico, no me dejaron entrar. I've had two because my first was a C-section and in Puerto Rico I wasn't allowed to go in. Y le digo que es algo impresionante. And I tell you that it's something that's impressive. Y sé que Dios sabía lo que hacía. And I know that God knew what he was doing. Porque si le hubiera puesto esa responsabilidad a los hombres, because if he had placed that responsibility on man, creo que ya estuviéramos extintos. I think that we would already be extinct. Porque a la verdad que yo no creo que yo me podría poner a través de ese proceso. Because the truth is, I don't think that I could go through that process. Otra cualidad. Another quality. Es poder pensar en y hacer muchas cosas a la vez. Is to be able to do and think about many things at the same time. Las esposas o las mujeres. Wives or women. Ellas pueden atender los niños. They can take care of the children. Hacer asignaciones. You know, do tasks. Cocinar. Cook. Hablar por teléfono. Speak on the phone. Y planear un evento. And plan an event. Todo a la vez. All at the same time. Pero se le hace difícil entender. But it's very difficult to understand. Que los hombres no trabajamos así. That men do not work that way. Que nosotros nos crearon primero que ella. That we were created before them. Y es una debilidad, se puede decir, and it's a weakness, you can say, que tenemos, that we have, que tenemos que pensar en una cosa a la vez, that we need to think about one thing at y enfocarnos a time, en eso, and focus on that, para que salga bien, so that it comes out well. Consejos para las damas o las esposas. I want to give an advice for the ladies or the wives. Si su esposo, if your husband, está enfocado en algo, if they're focused on something, no lo distraiga. Don't distract him. No le hable de los niños. Don't speak to him about the kids. O no le hable del día de mañana. Or don't talk to him about the day of o or tomorrow. De otra cosa que usted quiera en or ese momento. Something else that you want in that moment. Porque si está cocinando, because if it's cooking, yo sé que aquí hay varones que cocinan, I know that there's men here that cook, van a terminar ordenando comida. You're going to end up ordering food. Y mayor que eso, and even more than that, si está trabajando en su carro, if they're working on their car, por favor no lo distraiga. Please don't distract it. Him. Porque van a pagar las consecuencias después. Because they're going to pay the consequences later. Cuando se queda a pie, cuando when, está haciendo un mandado. When you have to walk. Y después lo llama y le dice, pero tú no arreglaste el carro. And then you have to call him, why didn't you fix the car? So, tomen eso en cuenta. So take that in mind. Porque somos distintos. Because we're different.
ese valor que Dios nos dio, that value that the Lord gave us, lo podemos ver aún más. We can see it even more. En Juan 3:16. In John 1:36. Que nos dice. John 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso para mí. That for me. Muestra cuán valioso somos nosotros ante los ojos de Dios. Shows how valuable we are in the eyes of God. Porque no sé ustedes, because I don't know about you, pero mirando nosotros aquí en el, you know, en el cuerpo carnal, but you know, seeing ourselves here in the fleshly body, no creo que haya nada tan valioso en la tierra. I don't think that there's nothing more valuable here on earth que yo pueda dar uno de mis hijos para que muera por él. That I can give to one of my kids and me dying for one of them. Y yo tengo tres. And I have three of them. Imagínese uno que tenga uno. Imagine somebody who has one, Pastor Huicho. That, no solamente eso, Dios dio a su único hijo. And not just that, he gave his only son. Por nosotros. For us. So eso nos deja ver. So that allows us to see. Cuán valioso somos nosotros. How valuable we are. Ante los ojos de Dios. Before the eyes of God. So, si tenemos ya comprobamos por la escritura que hay dos somos valiosos. So, if we have by proven by the scripture that both of us are valuable. ¿Qué ustedes creen que pasa cuando esos dos se unen? What do you think happens when those two unite? Si usted une dos cosas de valor. If you unite two valuable things. ¿Cuál será el valor de ese producto? What is the value of that product? Aún más valioso. Even more valuable. So, ese era el plan de Dios. So that was God's plan. ¿Me oye? So, si ya tenemos dos cosas de valor, el hombre y la mujer. So if we have two things, two valuable things, man and a woman. Ahora el matrimonio. Now marriage. Tiene doble valor. It has the double the worth. Y no solamente eso. And not just that. En Génesis 2:24, in Genesis 2:24, nos da a entender, it gives us an understanding, que ese lazo de unión divina, that union, that divine union, es hasta más fuerte que los lazos de la naturaleza, is even stronger than the bonds of nature. Y nos dice en Génesis 2:24, dejará el hombre, and in Genesis 2:24 it says, dejará el hombre a su padre y a su madre, that the man should live his mother and father. So eso nos da a entender. So that makes us understand que el valor de la relación de la unión divina, that the value of the divine relationship, es hasta más importante que la relación que tenemos con nuestros padres, is even more important than the relationship that we have with our parents, o con nuestra familia, or with our family. Eso no significa que no son importantes. That doesn't mean that they're not important. Porque van a ver que Dios no dijo olvidará el hombre a su madre y a su padre, because o a su padre y su madre. You're going to see that he doesn't say that he will forget his mother and father. Él dijo dejará. He says that he will leave. Se alejará. That he will depart. Creará otra familia. He will create another family. Que va a tener prioridad de esa otra relación que ellos tenían. That's going to have priority over that relationship. Y eso nosotros lo pudimos ver. And that we were able to see. En nuestro propio matrimonio. In our own marriage. Porque les dije, llevamos 21 años de casados. Because like I told you, I've already been married for 21 years. Pero no son 21 años de rosas. But it hasn't been, you know, 21 years of color of the roses. No todo ha sido fácil. It hasn't been easy. Hemos tenido nuestras luchas. We have had our struggles. Y una de esas. And one of them. Era la relación entre Jessica, mi esposa. Was the relationship between Jessica, my wife, y su mamá. And her mom. No fue una relación fácil. It wasn't an easy relationship. Y si algún día Jessica les cuenta un poco de su testimonio, entenderán por qué lo digo. And if one day Jessica tells you a little bit of her testimony, you'll understand what I'm saying. Pero aún después de nosotros estar casados, but even after we got married, cada vez que ella o la mamá la llamaba o ella llamaba a su madre, every time that she would call her mother or her mother would call her, de esa conversación, out of that conversation, salía enojada, she would come out angry,
Y ella se dio cuenta que no era bueno para la relación de nosotros cada vez que ella hablaba con su madre. That it wasn't good for our relationship every time she spoke to her mother. So ella decidió, so she decided, después de consultar conmigo, after consulting with me, y hasta con nuestro pastor, and even with our pastor, de que era mejor que ella se alejara. That it was better for her to walk away. Porque esa relación le estaba haciendo daño a nuestra relación. Because that relationship was damaging our relationship. Y yo creo que eso es lo que el Señor nos dice en su palabra. And I think that that is what the Lord tells us in His word. No que nos olvidemos de nuestros padres. Not that we should forget about our parents. Pero de, si tenemos que tomar una decisión porque están en conflicto. But that we have to make a decision because it's in conflict. La relación del matrimonio. The marriage relationship. Tiene que valer más. Then it has to be more valuable. Otra relación que tiene que ser, la relación del matrimonio tiene que ser más valiosa que la que nuestros hijos. The relationship between in your marriage has to be more important than the one in your children. Y sé que eso es bien difícil para las madres. And I know that for mothers that's really difficult. Pero tenemos que entender, but we need to understand, que antes que fueron madres, that before you were mothers, ellas fueron esposas. They were wives. Y que los hijos, and the children, son una prolongación del matrimonio. They are an extension of marriage. Mientras que la pareja, while the couple, son uno. They are one. Salieron uno del otro. So they came from one and the other. So no podemos darle más valor a nuestros hijos, so we can't give more value to our children, que a nuestros esposos o esposas, than our wives or husbands. Now, tampoco que eso significa que van a despreciar a sus hijos. No, that doesn't mean that you're going to despise your children. Pero tiene que haber una línea, but there needs to be a line, entre el amor para los hijos, between the love for for the children, y el amor para su esposo o esposa, and the love for your husband or wife. Otra relación que veo a menudo, another relationship that I see often, es con amigos, is with friends. Y eso lo veo mucho con mis soldados. And I see that a lot with my soldiers. Que dedican más tiempo. They dedicate more time. Y cuando uno dedica mucho tiempo a una relación, and when one dedicates too much time to a relationship, eso significa que esa relación es valiosa. That means that that relationship is valuable. Y me choca, and I really dislike it, hablar con mis soldados, to speak to my soldiers, y ver cuánto tiempo ellos pasan con sus amigos, and see how much time they spend with their friends, comparados con sus esposas, in comparison with their wives, que prefieren estar con sus amigos, that they would prefer to be with their friends, que estar con sus esposas, than to be with their wives. No se dan cuenta, they don't realize, que eso, that es lo que está, los enemigos los está llevando para destruir su matrimonio. The enemy is taking them there to destroy their marriage. Llegan al tiempo, they come to the time, que ellos prefieren a sus amigos, in which they prefer their friends, sobre sus esposas, over their wives. Y cuando las cosas no van bien, and then when things are not going well, se les hace fácil decir, okay, se acabó. It's really easy for them to say, okay, it's over. Y lamentablemente, and unfortunately, la sociedad, society, lo ha hecho bien fácil, it has made it very easy, para divorciarse, to get a divorce. Hay estados que lo hacen un poco más difícil o un poco más complicado. There are states that make it a little more difficult or a little more complicated. Creo que es el estado de Texas. I think that it's the state of Texas. Que antes de una pareja divorciarse, that before a couple gets a divorce, ellos tienen que pasar 2 años separados. They have to spend 2 years separated. So le dan un tiempo para que de verdad piensen lo que van a hacer. So they give it a time for them to really think about what they're about to do. Pero hay otros estados, but there are other states, que no, that no, solamente deciden que se quieren divorciar, they just decided they want to get a divorce, buscan la suma de dinero que es requerida por ese estado, they look for the required sum of money that is required to get a divorce, y pagan, and they pay, y se divorcian, and they get a divorce, no sabiendo el daño, not knowing the damage, que eso hace no solo a la sociedad, that does not just to society, pero cuando hay niños, a los niños, but when there's children to children. En Juan 10:10, in John 10:10, el Señor nos dice, the Lord tells us, el ladrón, that the thief, que es Satanás, which is Satan, no viene sino
para hurtar, matar y destruir. The thief Satan comes to steal, to kill, to kill and destroy. Y ustedes no creen que él sabe. And you don't think that he knows lo que es valioso para Dios. What is valuable to God. So, tal vez nosotros no entendamos. So perhaps we don't understand. ¿Cuánto vale el matrimonio o esa unión para Dios? How much marriage is worth, that union to God. Pero él sí sabe. But he does know it. Y él va a usar todo lo que él pueda. And he's going to use all that he can. Para destruir esa relación. To destroy that relationship. Si no le damos el valor apropiado. If we don't give the appropriate value. Va a usar las relaciones con nuestros padres. He's going to use the relationship with our parents. Con nuestros amigos. With our friends. Con nuestros hijos. With our children. Para crear contienda. To create a fight. Y así tratar de destruir lo que Dios creó. In that way, try to destroy what God created. Porque él sabe que si destruye el matrimonio. Because he knows that if he destroys marriage. Destruye las familias. He destroys families. Destruye o gana terreno en la iglesia. And then he gets a foothold in the church. Y asimismo destruye la sociedad. And in that way he destroys families, society. Y como dice nuestro pastor Mallorquín. And like our pastor Mallorquín says. Cuando él vino aquí. When he came here. Hombres crean familias fuertes. Men create strong families. O hombres fuertes crean familias fuertes. Or strong men create strong families. Familias fuertes crean iglesias fuertes. Strong families create strong churches. Iglesias fuertes crean sociedades fuertes. Strong churches create strong societies. So, si el enemigo puede destruir ese building block o ese fundamento. So, if the enemy can destroy that building block. Él sabe que lo demás va a ser tambaleado. He knows that everything else is going to tumble down. Y cada pareja que él pueda destruir. And every couple that he can destroy. Significa una parte menos de ese fundamento. It means that there is a lesser part of that foundation. Que poco a poco. Little by little. Puede llegar a destruir la iglesia. It can come to destroy the church. Y asimismo la sociedad. And in that way society. La relación conyugal. The marriage relationship. Es parte del ciclo divino de Dios. Is part of God's divine cycle. Y el enemigo sabe eso. And the enemy knows that. Él sabe que de parejas. He knows that in couples. De un matrimonio. Of a marriage. De ahí salen hijos o hijas. Children come forth. Que se convierten en adultos. That become adults. Que de ahí se casan. And that from there they get married. Tienen otros hijos. And they have other children. Y así continúa ese ciclo divino que Dios creó para la familia. And that divine cycles continue that God created for the family. Y él sabe que con cualquier pareja. And he knows that with any couple. Que él pueda destruir. That he can destroy. O cambiar ese significado. Or change that value. Como la sociedad hoy nos dice que después que se amen no importa que sean del mismo sexo, se pueden casar. Like what the society is telling us today, that it doesn't matter if they're the same sex, they can get married. Pero si ven, ese ciclo ya no continúa. But if they see that cycle, it doesn't continue porque anymore. Porque esa pareja que es del mismo sexo. Because that same sex marriage. Ellos no pueden procrear. They cannot procreate. So rompen el plan divino del Señor. So they break God's divine plan. Y él sabe eso. And he knows that. Y por eso es que vemos ahora en estos tiempos. And this is why in these times we see. Ese crecimiento o ese cambio. That growth or that change. Que sigue creciendo. That continues to grow. Seguimos. Let's continue. El matrimonio. Marriage. Debe ser valorado. Needs to be valued. Como valoramos nuestro propio cuerpo. As we value our own bodies. En Efesios 5:28. In Ephesians 5:28. Nos dice la palabra. The word of God tells us. Así también. Maridos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer. A sí mismo se ama. So eso nos da a entender. So that gives us. That lets us know. Claramente. Clearly. Que nosotros debemos tratar a nuestra esposa. That we need to treat our wives.
como que ella es parte de nuestro cuerpo. As if she were part of our own body. No sé cuántos de ustedes, I don't know how many of you, le gusta pasar dolor. You like to go through pain. O le gusta lastimarse. Or you like to hurt yourself. Su propio cuerpo. You like to hurt your own body. Pero por lo menos a mí no me gusta. But at least I don't like it. Y creo que normalmente una persona normal, and I think that normally a normal person, no haría eso. Wouldn't do that. So ¿por qué nos va a gustar maltratar o herir a la esposa? So why would we want to hurt or mistreat our wife? Cuando ella supone que sea parte de nosotros. When supposedly she is part of us. Y eso es lo que nos dice la palabra ahí. And that's what the word says, tells us there. Si la tratamos como parte de nuestro cuerpo, if we treat her like part of our body, nos estamos amando nosotros mismos. We are loving ourselves. El matrimonio, marriage, debe ser duradero. Should be everlasting. El Señor no lo creó para esos 7 años que ahora mismo discutimos al principio. The Lord did not create it for those 7 years that we talked about earlier. El Señor nos dice, the Lord tells us, en Mateo 19:6, in Matthew 19:6, que ya no son dos, that it's no longer two, son una carne, but they're one flesh, y lo que Dios juntó, and that what the Lord, what he put together, no lo separe el hombre. Then let not the man separate it. Okay, so eso para mí, so that for me, significa que no era por 7 años, it means that it wasn't for 7 years, or 10, o 15, or 15, o 21, or 21, ¿verdad? Right? Pero por el resto de nuestras vidas. But for the rest of our lives. Now, vamos a hablar un poco de la primera parte que dice, si no una sola carne. Now, let's talk about that first part where it says that they became one flesh. Nos dice, como discutimos al principio, and it tells us, like we said in the beginning, que los dos somos valiosos ante Dios, that both of us are valuable before the eyes of God, pero ninguno es más valioso que el otro. But neither one is more valuable than the other. Somos iguales. We are equal. Con cualidades distintas. With different qualities, para complementarnos el uno con el otro. To complement the other. También una sola carne significa todo compartido. Also, one flesh means that everything is shared. Todo. Everything. Todo. Everything. Cuenta de banco. Bank accounts. Teléfonos. Telephones. Nada de estos contratos prenupciales que se han hecho muy famosos ahora. None of these prenuptial contracts that are very famous nowadays. Que dice lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. That says what is mine is mine and what is yours is yours. Si esto no nos va bien. And if this doesn't work out for us. Tú te vas con lo tuyo, yo me quedo con lo mío. You'll go your way and I'll stay with mine. Eso no era el plan de Dios. That was not God's plan. El plan de Dios fue una sola carne. God's plan was one flesh. Juntos. Together. Todo se comparte. Everything is shared. No hay secretos. There is no secrets. Sé que a muchos hombres, I know that to many men, les incomoda, it's uncomfortable for them, que las esposas cojan sus teléfonos, that wives would take their phone. Y es algo que se ve un montón en el army. And it's something that in the army is seen often. Porque ellos dicen es que ella no confía en mí. Because they say, well, she doesn't trust me. Que tal vez puede ser cierto. Which perhaps it's true. Pero la mayoría de las veces. But the majority of the time. Esa desconfianza. That distrust. Fue creada. Was created. Por las acciones de ellos. By their actions. Y por eso. And that's why. Ellos tratan de justificarlo. They try to justify it. Poniendo passwords. You know, putting passwords. O ahora el dedo. Or the fingerprint. Pero eso no fue lo que Dios quería. Dios But dijo una sola carne. That's not what the Lord wanted. He said one flesh. Tal vez yo seré uno de los pocos. Maybe I'm one of the few. Pero a mí, yo no tengo nada aquí que ella no pueda ver. But, you know, I don't have anything here that she can't see. No me preocupa que ella busque mi teléfono. I'm not worried that she would look through my phone. Porque no tengo nada que esconder. Because I don't have anything to hide. So, si somos cartas abiertas. So, if we are open, cards, letters. Entonces no tenemos que temer. So we don't have to be afraid. O preocuparnos. Or worry. Que ellas vayan a usar nuestros teléfonos o cosas. That they're going to use our phones or things. La segunda parte de este versículo. The second part of this verse. Nos dice lo que Dios juntó. It tells us that what the Lord united. No lo separe el hombre. Let not the man separate it. Mientras estudiaba para
esta charla, while I was studying for this topic, algo me estuvo curioso. Something really got my attention. Y fue cuando Dios creó al hombre. And it was when God created man. Y le creó a Eva, su esposa. And he created Eve, his wife. ¿Por qué Dios no creó otra mujer? Why didn't God create another woman? ¿O creó más seres vivientes, hombres, humanos? Or create more living beings, humans? Para mí, Dios le quiso decir a Adán. For me, God wanted to tell Adam. Esta es tu esposa. This is your wife. Por el resto de tu vida. For the rest of your life. No hay más ninguna. There is no other one like no her. No importa cómo se ponga la situación. It doesn't matter how the situation gets. No importa que ella te engañe. It doesn't matter whether she cheats on you. Dios no le dio otra opción. God didn't give him another option. No le dijo cuando su cuerpo cambie. He didn't tell her he didn't tell him when her body changes. O ella se ponga un poco más adulta. Or when she becomes more adult. Eso te da derecho a cambiarla. That doesn't give you a right to change her. O cuando las situaciones se pongan difíciles. Or when the situation becomes difficult. Pues puedes buscar otra que te ayude más. Then you can look for another one that can help you even more. Le hizo una. He made her one. And he made him one. Y eso era. And that was it. Debe ser hasta que la muerte nos separe. And it should be until death separate them. Que es un, yo digo que hasta muchos lo toman como un cliché cuando se están casando. And I think that many take it as a cliché when they're getting married. Porque lo dicen en ese día que se están casando. Because it says they tell them on that day that they're getting married. Pero como ven las estadísticas. But as you see the statistics. 7 años más tarde. 7 years later. Ya eso no cuenta. Then that doesn't matter anymore. Esas palabras se las llevó el viento. Those words were taken away by the wind. Y no se dan cuenta. And they don't realize. Porque la mayoría de ellos. Because the majority of them. Cuando se presentan esas adversidades. When those adversities. When those adversities present themselves. O problemas. Or problems. No se dan cuenta que eso, esas adversidades. They don't realize that those adversities. Los harán más fuertes. Are going to make them stronger. Si aprenden a sobrellevarlas. If they learn to overcome them. Me contaba el pastor ayer. Pastor was telling me yesterday. Que aquí en Tucson. That here in Tucson. Están haciendo un experimento. They are making an experiment. La biosphere. La biósfera. The biosphere. ¿Verdad? Que están. Lo que están haciendo es una burbuja grande. O ya la hicieron. So what they're making is a really big bubble. They already made it. Y están creando un ambiente que puedan cultivar. And they're creating an environment where they can cultivate. Con el fin de que eventualmente ellos puedan tomar eso y llevarlo a otro planeta. So that in the end they can take that and take it to another planet. Y demostrar. And show. Que no importa en qué planeta estemos. That it doesn't matter what planet we are in. Nosotros podemos vivir. We can live. Pero que una de las cosas que se dieron cuenta. But one of the things that they realized. Es que los árboles que lograron crecer dentro de esa burbuja. Is that the trees that they managed to grow in that bubble. Ellos los tocaban o los empujaban un poco. They would touch them or push them a little bit. Y se caían. And they would fall over. No tenían fuerza. They weren't strong. Y se preguntaron por qué. And they asked themselves why. Y luego. And then again. Se dieron cuenta. They realized. Que se olvidaron de un factor importante. That they forgot a very important factor. Que era el viento. Which was wind. Que el viento hace los transforma los árboles de afuera. Wind transforms trees from the outside. Y le da fuerza. And it makes them stronger. Porque cuando están creciendo y el viento les da. Because as they're growing and the wind hits on them. Sus raíces crecen más profundas. Their roots grow deeper. Pero ellos no pensaron en eso. But they didn't think about that. Pero Dios sí pensó en eso cuando creó el universo. Did think about it when he created the universe. So, esa misma analogía la podemos aplicar al matrimonio. So that same analogy we can apply it to marriage. Si no pasamos por adversidades, if we don't go through adversities, seremos un matrimonio frágil. We're going to be a fragile marriage. Pero si usted le pregunta a la mayoría de los que estamos aquí que ya van 10, 15, 20 años de casado. But if you ask the majority of us that have been married for 10, 15 years. O más. Or more. Si han pasado por dificultades. That they have gone through difficulties. Si han pasado por adversidades. If they have gone through adversities. Les aseguro. I assure you. Que la mayoría de las cosas que usted
está pasando hoy, that the majority of things that you're going through today, ya ellos han pasado. They have already gone through it. Y ellos han llegado donde están ahora. And they have been able to get to where they are now. No porque fue fácil, not because it was easy, pero porque cuando se enfrentaron esas adversidades, but because when they faced those adversities, tenía una visión clara donde iban, they had a clear vision of where they were going, y no permitieron, and they did not allow, que esas adversidades o esos problemas, for those adversities or trials, cambiar esa visión, to change that vision, y tomaran esa puerta de escape, and take that door of escape, de decir se acabó, to say it's over, me divorcio, I'm going to get a divorce, ya, esto es suficiente, that's it, this is enough, ya los 7 años pasaron, 7 years already went by, como nos dice la estadística, like the statistics tell us. Seguimos. Let's continue. Una cosa que me estuvo también curiosa cuando tratamos a nuestras esposas como parte de nuestro cuerpo, one thing that is also interesting when we treat our wives as our own bodies, es que no sé si muchos saben, is that I don't know if many of you know, pero cuando nos enfermamos y necesitamos cirugía, but when we get sick and we need surgery, o un trasplante de parte de nuestro cuerpo, or a transplant, you know, from a part of our body, los cirujanos, the surgeons, prefieren tomar parte de tu mismo cuerpo, prefer to take part of your own body, para plantarlo en otra parte si necesitan, to put it in another part if needed, if needed. ¿Por qué creen que es eso? Why do you think that is? Porque nuestro cuerpo, because in our body, trabaja en armonía, it works in harmony, y es bien difícil que el cuerpo se rechace a sí mismo, and it's very difficult for the body to reject itself, pero si tratan de hacerlo de otra persona, but if they try to do it from somebody else, que sea la misma sangre, whether it's the same blood, hay un porciento bien alto, there's a very high percentage, de que nuestro cuerpo lo rechace, that our body will reject it, y así mismo es que tenemos que tratar a nuestras esposas, and just o like esposos, that, we need to treat our wives or husbands, como que es parte de nuestro cuerpo, as if they were part of our y trabajar body, en armonía, and work in harmony, no que va a ser todo fácil como dije, not that it's going to be easy like I said, pero nada es imposible, but nothing is impossible, y con Dios todo es posible, and with God everything is possible. El matrimonio entre creyentes, marriage among believers, tiene que ser aún más importante needs o más valioso, needs to be even more important or more valuable, y ser santificado por la palabra, and be sanctified by the word, y mucha oración, and a lot of prayer. En 1 Pedro 3 del 1 al 7, in 1 Peter 3, 1 to 7, y no lo vamos a leer ahora, and we're not going to read it right now, pero el Señor nos da una serie de reglas, but the Lord gives us a series of rules, que deberíamos usar, that we should use, para nuestro matrimonio, for our marriage, para llevar la relación a unos niveles aún más altos, to take the relationship to higher levels, y se lo doy de asignación para que lo lean, and I'm going to give it to you as homework to read it, y lo apliquen, and apply it. Ahora vamos a seguir con una anécdota de algo que mientras estudiaba encontré, I want to continue with an anecdote that I found as I was studying, y que se aplica directamente al matrimonio, and that applies directly to marriage. En el 1519, in 1519, había un famoso hoy conquistador, pero en ese momento era un alcalde de una ciudad. There was a famous conquistador who is now famous, but he was then a mayor of a city, llamado Hernán Cortés, and that his name was Hernán Cortés. Y tal vez algunos aquí que saben de historia, pues, saben de quién estoy hablando. And perhaps some of you who are familiar with victory, you know who I'm talking about. So a él le dan la oportunidad. So they gave him the opportunity de adquirir famas. To become famous. Descubriendo un país. By discovering a country. So él, como eso era lo que él buscaba. So he, because that's what he was looking for. Aceptó el reto. He accepted the challenge. Reunió de 500 a 800 hombres, dependiendo de dónde lea. So he gathered from about 500 to 800 men. Y 11 barcos. And 11 boats. Y salió de Cuba. And he left Cuba. A descubrir este país. To discover this country. Un país pequeño. A small country. Que hoy llamamos México. That nowadays we call Mexico. Mientras va en ese trayecto, and while he is on that journey,
que va pasando por tormentas, dificultades, un montón de hambre. He goes through a lot, there's a lot of storms, hunger. Él se da cuenta. He realizes que muchos de sus soldados that many of his soldiers ya estaban contemplando regresar a Cuba. They were already contemplating returning to Cuba. No habían ni llegado al a donde al destino que iban a ir. They hadn't even gotten to their destination that they were going to. Y ya ellos estaban haciendo planes para regresar. And they were already making plans to go back. So cuando llegan a México, so when they come to Mexico, él no sabía lo que se iba a enfrentar. He didn't know what he was going to face. No sabía cuántos obstáculos se iban a ver ahí. He didn't know how many obstacles were going to be there. Y él le ordena a sus soldados que bajen todo lo de los barcos. And he tells his soldiers to take everything out of the boats. Y luego les da una orden contra una orden que ellos no se esperaban. And then he gave them an order that they were not expecting. Y les dice que quemen los barcos. And he told them to burn the ships. Los soldados no entendieron eso. The soldiers did not understand that. Ellos se creían que le estaba relajando. He thought that yeah, he was just, you know, joking around. Pero muy pronto se dieron cuenta. But soon they realized de que él estaba bien, él lo decía en serio. That he was being serious. Cuando ellos vieron los barcos, sus esperanzas de regresar a Cuba, when they saw the boats, their hopes of returning to Cuba, destruidos. Destroyed. So eso le dio dos opciones, les dejó dos opciones. So that only gave them two options. O se quedaban ahí, they either stay there, y no luchaban, and they were not going to fight, y morían, and die, or se iban con él, they would go with him, peleaban, fight, conquistaban, conquer, vencían, overcome, o morían peleando, or die fighting. So con esas dos opciones, so with those two options, ellos lo siguieron a él. They followed him. Y a través de todas las dificultades que pasaron, and throughout all of the difficulties that they went through, les tomó más de dos años, it took them over 2 years, pero conquistaron a México. But they conquered Mexico. Y ese es el tipo de actitud que tenemos que tener nosotros en nuestros matrimonios. That is the type of attitude that we need to have in our marriage. No podemos dejar esa puerta abierta. We can't leave that door open. De que algún día voy a regresar. That one day I'm going to go back. Que esto es temporero. That this is just temporary. Porque mientras dejemos eso ahí, because while we leave that there, ahí ya estamos dejando la puerta abierta al fracaso. We're already leaving the open door to failure. Es como si nos convertimos. It's like we become. Y nos entregamos al Señor hoy. And we give our lives to Christ today. Pero guardamos todas las cosas del mundo en un closet en nuestra casa. But we keep all of the worldly things in a closet in our door. Y decimos, si no me funciona, pues lo quiero tener aquí guardado para algún día volver para atrás. And I say, well, if it doesn't work out, I just want to leave it kept here so that when I... Eso no es lo que quiere el Señor. So when I want to go back, it's there. That's not what the Lord wants. Tenemos que tomar esa actitud. We need to take that attitude. De movernos para el frente. Of moving forward. No importando la situación. Without, regardless of the situation. El problema. Or the problem. Cómo cambie nuestros cuerpos. How our bodies change. Después que tomamos esa decisión. After we take that decision. Lo que tenemos que mirar es hacia el frente. What we need to do is look toward. No podemos mirar hacia forward. Atrás. We can't look back. Y concluyendo. And in conclusion. El matrimonio. Marriage. Tiene un valor, ya comprobamos que el matrimonio tiene un valor inmenso ante Dios. Has a value, so we already proved that marriage has an immense value in the eyes of God. Y debemos valorar esta unión divina. And we need to value this divine union. Y hacerla una prioridad. And make it a priority. Sobre otras relaciones. Over other relationships. Y luchando juntos. And fighting together. No importando el obstáculo o la dificultad. Without, not... caring about the difficulty or the circumstances. Con un solo fin. With one end in mind. De lograr una unión duradera. Of accomplishing an everlasting union. Que imite la relación del Señor con su iglesia. That imitates the relationship of the Lord with the church. Y sin olvidarnos. And without forgetting. De quemar los barcos. Of burning the ships. Para no poder even pensar en regresar. So that we don't even think about going back. So, eso fue lo que me dio el Señor para hoy. So this is what the Lord gave me for today. Y espero que les haya ministrado como ministró a mí. And I hope that it has ministered to you the way that it ministered to me. Porque aprendí un montón solamente preparando este mensaje. Because I learned so much just preparing for the message. So, ahora vamos a estar de pies.
So now please stand up. Y vamos a orar. And we're going to pray. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me diste, Señor, de estar aquí, Señor, y compartir lo que tú pusiste en mi corazón. Mi Dios, te pido que estas palabras, mi Dios, hayan caído en tierra fértil, mi Dios. Que hagamos aprendido, mi Dios, lo que tú tenías para nosotros. Y que podamos salir de aquí, mi Dios, con fuerzas renovadas, con un entendimiento y un valor más alto de lo que tú, de ese matrimonio que tú, para los que están casados, mi Dios, de lo que significa el matrimonio, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, que tú vayas con ellos y los que están pasando por dificultad en este momento, mi Dios, que tú les dé fortaleza, mi Dios, o los lleve a alguien que los pueda ayudar, mi Dios, porque no hay nada imposible contigo, si contamos contigo, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, que tú nos guardes, Señor, ahora que salimos de este lugar, mi Dios, que tu espíritu siga con nosotros y nos lleve a nuestros respectivos lugares, Señor, a donde vamos, Señor. Y todo lo pido en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga y hacia adelante.